Hey, what's up? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes. Vamos a dibujar un rato. Muchas gracias por acompañarme. Feliz martes. Ojalá todos estén bien. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Voy a estar revisando el chat. Si quieren, si están ahí en YouTube o Twitch, pueden pasar a saludar al chat. Voy a estar aquí un rato. Bueno, pues les doy la bienvenida. En enero estuve transmitiendo en vivo, dibujando el challenge de Caricature Resolution. Pues ya se acabó ese challenge, duró todo el mes de enero, estuvo muy divertido. Y pues nada más para no perder la costumbre, vamos a dibujar un rato aquí en el stream. Esta vez voy a hacer, es otro challenge, y no estoy así como muy comprometido con el challenge como el que hice de Caricature Resolution. Ese sí fue dibujar todos los días. Este otro challenge se llama Battle of the Sketches, que es un challenge que me recomendaron ahí en el, lo recomendó Marvin en el Sketchbook Club Tijuana. Y pues vamos a hacer el de esta semana. Este es un challenge que es diferente cada semana. El tema de esta semana es el personaje Shownuff de la película Last Dragon. Vamos a hacer un dibujo de Shownuff. Bueno, antes de empezar, quiero hacer un anuncio. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a escuchar mi podcast, que se llama Nermigos. Este es un podcast semanal en el que nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan, todas esas películas o series o cómics, videojuegos, todas las cosas que nos gustan. Pues cada semana estoy buscando a alguien con quien platicar y siempre, cada semana invito a alguien para platicar sobre todas estas cosas y las noticias de la semana. Y se pone muy divertido. Este podcast pues ya tiene más de un año y lo hemos estado haciendo cada semana. Y lo pueden escuchar en nermigos.com o en cualquier plataforma donde les guste escuchar podcasts, ahí lo encuentran. Entonces, cualquier plataforma, me refiero a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no sé, Stitcher, iHeartRadio, donde les guste escuchar podcasts. También en YouTube lo encuentran, también en Facebook, si les gusta escuchar podcasts ahí. Ahí lo encuentran también. Y pues esta es la portada del episodio más reciente. Este episodio salió el sábado. Y en este episodio tuvimos como invitado a mi amigo Manuel Ríos Saravia, que también es creador de cómics independientes. Es cineasta, es crítico de cine. Tiene una columna en el Frontera, acá en Tijuana, que también pueden leer en internet en el Imparcial. Sueños de Plata se llama, es una columna de crítica de cine. Y pues vino a platicar sobre todas las noticias que han estado saliendo sobre DC. Entonces, la semana pasada, la gran noticia de DC fue que James Gunn presentó como el plan a futuro para las próximas películas y series de DC, o los personajes de DC, ¿no? Incluyendo Superman, incluyendo Batman y Robin, y una precuela de Wonder Woman. Entonces analizamos toda esa presentación, que incluye como cinco películas y cinco series. Y estuvo muy divertido. Y también, pues, siempre platicamos de cosas que estamos viendo recientemente. Y Manuel nos platicó sobre la película Babylon, que yo todavía no había visto cuando grabamos el podcast, pero la vi después. La vi este fin de semana, Babylon, y está divertida. Es una buena película
Y parece que a los críticos en general no les gustó. Pero está muy bueno. Y pues también hablamos ahí un poco sobre The Last of Us, The Bad Batch. Y pues todos. Entonces, si estos son temas que a ustedes les gustan, pues los invito a escuchar Nerdmigos. También, si ustedes conocen algún nerd en sus vidas, pues recomiéndenle por favor este podcast. Está muy suave. Y como siempre, pues les agradezco que escuchen el podcast. Les agradezco también que lo recomienden, que lo compartan, que lo califiquen, porque también si escuchan podcasts en Apple Podcasts o en Spotify, ahí tiene la opción de calificar pueden calificar con 5 estrellas, pueden escribir una buena reseña y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho para que otras personas descubran el podcast. Entonces, eso es Nerdmigos, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y hablando de Nerdmigos, también les quiero invitar a visitar la tienda Nerdmigos. Esta es una tienda online. Esta es una tienda en internet donde estamos vendiendo todo el merch. Este es nuestro merch store. Estamos vendiendo merch de Nerdmigos. Pues no nada más Nerdmigos el podcast, también Nerdmigos el webcomic. Y entonces aquí pueden encontrar camisetas con diseños de Nerdmigos, camisetas y otra mercancía como tazas y stickers o no sé, la ropa pueden encontrar. Entonces está cool, chequen por favor la tienda Nerdmigos, porque también en esta tienda Nerdmigos van a encontrar como diseños míos, diseños originales míos. Estoy diseñando algunas camisetas, estoy haciendo algunas caricaturas que estoy poniendo en camisetas y esos los van a encontrar aquí en esta tienda, mis amigos. Y la manera más fácil de encontrar la tienda Nerdmigos es yendo al sitio web de Nerdmigos, que es nerdmigos.com, y ahí van a encontrar un botón en el menú. En el menú van a encontrar el botón que dice tienda y eso los lleva directo a la tienda Nerdmigos en Chief Public. Entonces quiero invitarlos a visitar la tienda Nerdmigos para este es nuestro merch store donde pueden apoyar el podcast, pueden apoyar el webcomic, me pueden apoyar a mí y pues hay un montón de cosas que ver ahí en la tienda. Y hablando de esta tienda, de vez en cuando hacen como ponen promociones, de vez en cuando tienen promociones. Este mes de febrero va a haber dos fechas, va a haber dos periodos de promociones. Déjenme darle las fechas. Entonces en febrero va a haber dos fechas de promociones. Vamos a ver. Aquí está. ¿O sí o no? Hey, gracias por pasar aquí al stream. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Y pueden pasar al chat a saludar. Sí, ahorita vamos a dibujar un rato. Ok, les voy a dar las fechas de la venta de la tienda Nerdmigos. Entonces, una va a ser. Empieza mañana. Empieza mañana, es del 8 al 11 de febrero. Aquí la tienda va a tener un 35% de descuento en toda la tienda. 35% de descuento en toda la tienda. Ok, esto es del 8 al 11 de febrero. Entonces empieza mañana. Y la otra venta va a ser del 22 al 26 de febrero. Ok, entonces para que anoten en el calendario y vayan a la tienda Nerdmigos
Recuerden, vayan a nermigos.com y ahí en el menú encuentran el botón que dice tienda. Y se los va a llevar a la tienda Nermigos del 8 al 11 de febrero y del 22 al 26 de febrero, 35% de descuento en toda la tienda. Ok. Ok, pues ese fue el anuncio y vamos a dibujar. Ok, entonces les decía que hoy voy a dibujar un retrato de Shownaf. Es un personaje de la película The Last Dragon, una película de los 80 que la verdad no he visto, pero he visto algunas escenas, algunos videos que encontré ahí en YouTube. Se ve interesante. ¿Alguien ha visto The Last Dragon? Ok, aquí nada más estoy acomodando el espacio para dibujar. Y según yo ya tenía listo, pero... estaba buscando una foto de Shona. Así está. Ok. Shona. Ok. Este que vamos a dibujar hoy, vamos a dibujar a Shona. Ok. Arriba de Shona está, pueden ver aquí un QR code. Ese QR code los va a llevar a mi tip jar de PayPal. Es mi frasquito ahí de propinas. Así que muchas gracias por tus propinas, muchas gracias por apoyarme. Y muchas gracias por acompañarme aquí en este stream. Voy a estar dibujando aquí un rato. Pásenle, pónganse cómodos. Muchas gracias por acompañarme. Y si están viendo ahí en YouTube o Twitch, pueden pasar a saludar en el chat. Voy a hacer algo diferente esta vez porque adelanté un poco el sketch, me puse a dibujar en mi cuaderno. A lo mejor no se ve. Ahí está. Este es más o menos, ¿no? Perdón, es que tengo el green screen, pero. No, ok, ahí está, hey, ahí está, estoy dibujando un Shona. Lo que voy a hacer es que voy a usar ese sketch para hacerlo aquí en digital. Entonces lo voy a poner aquí de fondo, lo voy a trazar y de ahí voy a seguir. Entonces lo que estoy haciendo es, empecé algo en mi cuaderno y lo voy a seguir aquí en digital, el mismo dibujo. Voy a intentar hacer eso, entonces lo voy a trazar. Ok. Alright. Ojalá todos estén bien, muchas gracias por acompañarme aquí. Feliz martes. Me presento otra vez. Yo soy Ismael Alejandro Moreno. Soy una caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy voy a dibujar aquí una caricatura para este challenge que se llama Battle of the Sketches. Que hacen un tema diferente cada semana. En este caso es el personaje Shownaf de la película Last Dragon.
Eso que empecé. Ok. Aquí lo que quiero es. Quiero agarrar un rojo. Quiero agarrar un rojo. Estamos trazando es un sketch que empecé a hacer ayer. Fue un sketch rápido que hice ayer. No lo voy a volver a trazar. Pues quiero agregar, es que se me acabó el espacio en la hoja. Y si quiero que quiero mostrar un poco más el personaje. Aquí lo que creo que Shona tiene una, a ver, tal vez necesito otra foto de Shona. Ah, ok, porque no tengo el peinado completo. Sí, como que le falta un. Ok, entonces vamos a hacer la cara primero. Ahorita nos preocupamos por el. Déjame ver.
Ahora creo que está bien. Creo que está bien. Un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme aquí. Nomás voy a estar dibujando un rato esta a este personaje que se llama Shown Up de la película Last Dragon. Lo bueno de darle otra pasada al sketch es que podemos corregir algunas cosas.
All right. No sé si dibujar en las manos. Tiene que hacer la mano completa. Porque acá arriba tiene como un chonguito. Algo así, ¿no? Vamos a ver. Este acá tiene como un chonguito acá arriba. Sí, estaba muy dibujable. No, una.
Hey, un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme aquí. Feliz martes. Estoy dibujando una caricatura. Estoy dibujando una caricatura de Shounak, un personaje de la película The Last Dragon. Esto es para el challenge de... Se llama Battle of the Sketches. Es un tema, es un personaje diferente cada semana. Y es la primera vez que lo hago. A ver qué pasa. Entonces vamos a darle con la pluma ahora. Ok.
Vamos a dejarle aquí con este hairline. Creo que se lo vamos a hacer así. Vamos a darle esta forma a hairline. Okay.
mejor está.
Y un saludo a los que están viendo el stream. Aquí estoy dibujando una donut. ¿Qué tal? ¿Dónde vamos? Pabellón. Yo creo que voy a rellenar esto de una vez.
Hey, how's it going? ILG, the Horror Master. Thanks for stopping by. Thanks a lot. I'm
Quinty. Hay que ponerle los labios. All right.
Okay, let's do highlights. Highlights and shadows. Thank you.
Vamos a rellenar aquí.
Let's move it. Okay. Okay, we're just gonna clean this up. We're gonna clean this up. A little bit. Show Nav. Entonces, escuché o alguien me dijo que Show Nav es como corto de Sure Enough. Show Nav. Sorry, no he visto la película de Last Dragon. Pero. Ojalá les guste este. Digo, a los que han visto la película, que son fans de The Last Dragon, no les guste este dibujo. Porque yo creo que lo vamos a dejar. I think that's enough. Let's go. Ok, muchas gracias por acompañarme. Hice este dibujo de Show Enough de la película Last Dragon de los 80s movie. Hice este dibujo para un challenge que se llama Battle of the Sketches. Es un tema diferente cada semana, es un personaje diferente cada semana. Y es la primera vez que hago algo para Battle of the Sketches. Ojalá les guste. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes. Gracias por visitar mi sitio web. Ahí está en la pantalla. Son mis iniciales, iamodoodles.com. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz miércoles. Mañana. Bueno, feliz martes hoy. Buenas noches. Feliz miércoles mañana. Buenos días. Peace out, homies.